¡Hombre! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Vamos a seguir con el desafío jurásico, ¿no? Yo lo sigo aquí en nuestro parque. Bueno, he hecho algunos cambios, no sé si os estáis dando cuenta. Por ejemplo, he puesto aquí una estación más de metro de estas. He cambiado la ruta del monorraíl este, ¿vale? Porque se perdía como muchos recintos. Pues no pasaba cerca de estos, ni cerca de este de aquí, ¿vale? Entonces, bueno, lo he acomodado un poquito mejor. Sobre todo para que en cuanto a transporte, por aquí estaba rojito, ¿vale? O sea, por eso lo he puesto por ahí. Y ahora, pues como veis, lo tenemos todo bastante bien. Vamos a ver, tenemos por aquí la electricidad, esto nada, lo de las tormentas, que bueno, esto no influye a los visitantes, pero está bien para nosotros, para que se nos rompan menos cosas. Los refugios, mira, incluso por aquí a lo mejor debería de poner alguno más, ¿no? Parece que por ahí se quedan cortos de refugios. Sí, pues eso lo haremos. La visión de los dinosaurios, que yo creo que está bastante bien, aunque no conseguimos el 100% ni de Peter, pero bueno. Luego, los beneficios, que esto no me afecta demasiado. Ostras, esto lo tenemos en pérdidas incluso, ¿eh? Tormenta parece, ¿eh? Vamos a abrir los refugios ya. Los abrimos todos. Y lo que os decía, o sea, más o menos lo tengo todo bien. Ahí he apañado un poquito eso. Me falta mirar un poquito para que me den más beneficio las tiendas. Pero bueno, como vamos ganando dinero, que tenemos 23 millones, tampoco me corre mucha prisa. Luego, de comida y bebida y eso, pues bastante bien también, ¿no? Como veis, lo he mejorado bastante. En compras me cogía un poquito esto de aquí, que yo no sé qué hacer ahí, macho. Espero que no sea tornado. Ni en diversión también me cojeaba por aquí, pero está bastante bien. O sea, como veis, lo tenemos todo fantástico. Antes de que empeore, tenemos casi, pues casi las 4 estrellas. Yo no sé qué nos faltará, tío, pero luego le echamos un ojillo a ver. Que no me venga tornado, por favor, solo pido eso. Mierda, aquí está. Hemos tenido suerte, ¿vale? Se me está metiendo por aquí porque tenemos, pues todo esto de la luz y todo el rollo. Que bueno, que no es que me haga mucha ilusión, ¿no? Pero mejor que los recintos. O sea, se lo agradezco que se venga por aquí. Y espero que vaya parando ya, ¿eh? Espero que vaya parando, porque se está acercando aquí peligrosamente al recinto del Indominus, al del Rey y al de todo. Está pasando por el medio de todos los recintos peligrosos. Así que por favor que pare. Bien, 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 bien. Espérate que todavía se reanima. No, parece que se va, ¿no? Parece que se ha ido. Vale, pues vamos a ver. ¿Qué tenemos por ahí dañado? Pues solo eso me ha quedado por reparar, ¿eh? Vamos a mandarle que lo repare ahí echando leches. Y yo diría que ya, ¿no? A ver, voy a ver si le puedo mandar algo más a este. No, no, o sea, eso me ha roto eso. No se me ha escapado ningún dino. O sea, bastante bien. Eso me ha pillado bastante lejos. Tenemos por aquí al Indominus y a todos bastante nerviosos, ¿no? Rompiéndome o intentando romperme las vallas. Mira, aquí de hecho me las han roto un poquito. Vamos a mandar ahí. Justo ahora sí, ¿eh? Los velos de las narices. Que vaya corriendo ahí a repararlo. Entonces, estamos viendo que aquí, pues, ahora cuando se me asiente todo un poquito, abra los refugios y eso, tenemos ya las 4 estrellas de... De hecho, voy a abrir los refugios ya, ¿no? ¿Cómo va esto? ¿Me lo han reparado? ¿Me lo están reparando ahí? Vamos a abrirlo ya. Vale, bastante bien, ¿eh? Tenemos un montón de genomas disponibles, o bueno, ya viables al 100% para poner. Así que recintos nuevos para nuestro este, ¿eh? Nuestro parque. Y esto es lo que digo, o sea, de visitantes estamos muy bien. Fíjate, casi 5 estrellas, que estamos genial, ¿vale? O sea, estamos genial. Y aquí, bueno, es que me queda nada, tío. O sea, 90 dinosaurios, el bienestar lo teníamos antes en satisfacción genial. O sea, no sé por qué me ha bajado ahora. O sea, de un momento a otro vamos a subir a las 4 estrellas. O sea, ya lo digo, en cuanto pongamos algún el carno, por ejemplo, cualquier cosa. Ahí se me acaba de descubrir el sucho completo. Y bueno, como quiero meter algún carnívoro, y dijimos que por aquí vamos a dejar esta zona para herbívoros y tal, lo puedo meter o bien por aquí, o bien por aquí, ¿no? Aquí tenemos bastante espacio también. Aquí me está jodiendo bastante porque he hecho las tiendas estas aquí, y como se me queda, como que se me queda este espacio por aquí un poco desaprovechado, ¿no? Pero bueno, luego puedo poner a lo mejor una estación por aquí detrás y traer el camino de aquí de alguna manera, no sé, ya veremos, ¿eh? O sea, tampoco me preocupa demasiado. Entonces yo creo que lo vamos a hacer por aquí el recinto, ¿no? Podemos hacer un recinto así, aprovechando por aquí este espacio de aquí detrás. Claro, pero entonces igual me interesaba estudiar o investigar la mejora esta del mirador este más lejano, ¿no? Ahora mismo no voy a tener nada para estudiar, no voy a tener hueco, pues los acabo de poner además. Pero igual era interesante. Pues recinto que acabo de hacer aquí para algún carnívoro, ¿vale? No sé cuál. O sea, en principio a lo mejor el carno. No sé si será suficiente espacio este para el carno, espero que sí. No sé cuántos podrán ser los carnos, también os lo digo. Se lo voy a poner por aquí, que le he puesto ahí la puerta. Y bueno, yo creo que ahí queda bastante bien el recinto. Nos lo ve bastante bien el mirador este, todo el área, o sea que guay.
Estoy sacando aquí dos cámaras, ¿vale? Dos cámaras Auros que vamos a meter en el recinto del Rex. Vamos a meterlos aquí. No sé si mínimo eran tres los cámaras. No sé por qué me suenan mínimo tres. Me las estoy jugando un poquito, a lo mejor sacando solo dos. Pero bueno, como los tengo que dormir y todo el rollo, yo creo que vamos a tener tiempo para verlo. De todas maneras, es un dino que... pues de los tochos, ¿no? De los que tardan en salir. Esto voy a cerrarlo, no se me queda aquí abierto. He tenido también problemas con la electricidad, ¿vale? Vamos a tener que poner o bien otro... otra estación. O... no sé, tío. Porque, mira, ya tenemos lo del sucho, si ya lo habíamos visto. O ampliarlo con las mejoras estas, ¿no? De máxima capacidad. Lo que pasa es que ya he puesto dos. Tenemos hueco para otros dos. Y poquito más, ¿eh? Hombre, aquí fíjate, tenía muchas mejoras de nivel 1 y tal, ¿no? De producción mejorada 1, la podemos poner... bueno, y de 2. La podemos poner de 3, que esto nos dará bastante ya de por sí. Todas estas, aquí mira, tengo también de 2. Vale, vale. Algo vamos a conseguir con esto, ¿eh? Bueno, algo bastante bueno, yo diría. Porque no sé dónde vamos a poner... otra central, básicamente. A lo mejor tenemos que... mira, ahí me quedan... otros dos espacios, parece, ¿no? Otros tres, perdón. Aquí me queda, no sé si a lo mejor podríamos quitar una central de estas pequeñas, poner una grande e ir jugando con eso, ¿sabes? Porque mucho espacio más no tenemos aquí. Entonces, ¿cuánta energía tenemos ahora mismo? ¿Dónde nos la pone? ¿En esta? 88, no está mal, bueno. No está mal. Y con un poquito de suerte ahora sacamos los cámaras, sacamos luego los carnos y nos suben las cuatro estrellas, ¿eh? Espero que sí. Se me ha muerto aquí... este es el que ya he mandado a recoger, ¿no? Sí, están ahí recogiéndolo, un dilo. Ahora cuando se me salgan los cámaras, que ya les queda nada, sacaremos al dilo ese antes de sacar a los carnos, para que no se nos olvide, ¿vale? Tenemos ahí el quentrosaurio ya completo y aquí parece que se me han hecho ya los cámaras, ¿eh? Vamos a asegurarnos de que estén las puertas cerradas, que no se nos líe. Están todas cerradas, bien. Y vamos a soltar los dos cámaras. Vamos a ver también cuánto necesitan. A ver si... estos creo que necesitaban más de su especie, ¿no? Eran como los diplos, que con uno estaban bien. Mira, mínimo va a ser... que ha sonado por ahí, me cago en la hostia. Mínimo va a ser tres o así. Ah, bueno, mínimo dos. Vale, 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 vale. Genial, pues con dos van a estar bien entonces. Mucho me habéis dicho que no os mola que os ponga, que ponga el Rex aquí con otro Dinos, ¿no? Pero, macho, tengo que aprovechar este espacio, o sea... este espacio hay que aprovecharlo, sea como sea. ¿Con cuántos puede estar este bicho, además? Es que puede estar con bastantes, ¿eh? O sea, mínimo... bueno, solo puede estar el solo, pero una población de 15. O sea, podemos meter 14 Dinos más aquí. O sea, brutal. Y estos, pues también son bastante sociables. No vamos a tener problemas con los Diplos. Hasta 24, fíjate. He puesto ya el diplo, el dilo a incubar. Y teníamos también el giga, ¿vale? O sea, ¿el giga cuánta puntuación nos da? Nos lo pone aquí, 215, ¿vale? De puntuación, el carno. ¿Dónde tenemos el carno? Por aquí arriba tiene que estar. A ver, el giga hemos dicho que nos daba 216, ¿no? El carno, 191, lógicamente nos da menos. ¿Y el sucho? ¿Dónde está el sucho, amigo sucho? Aquí 144, bueno, bueno, yo creo que voy a poner el giga, ¿no? Está claro. Vamos a sacar uno, y no sé si podían estar dos los gigas, la verdad, lo veremos ahora, ¿no? Si pueden estar dos, les metemos dos, aunque tenemos que ver primero que estén bien en este recinto, que igual es muy pequeño, ¿eh? Y me hace hacer otro corriendo por aquí más grande, ya veremos. ¡Ostras, que me han traído aquí, loco! Tesoro enterrado, 500.000, esto no lo había visto nunca, ¿eh? ¡Qué guapo! Un tesorito. De estas cositas yo creo que eran los más caros que me habíamos pillado, ¿no? De 320.000 y eso, qué guapo. ¡Ostras, tu enfermedad! Me cago en la leche. Mira, este está aquí ya. Añadir tarea. Quítame todo esto. No hagas nada de esto, loco. Y ponte a curar ese, pero ya. Pero ya, no sé qué haces ahí parado. Cómo odio las enfermedades. ¿Al Deino ese le he mandado a retirar? Sí, ¿no? Lo he mandado a retirar, no puedo hacer ninguno de momento. He hecho ya el dilo. Vamos a sacar el dilo, ¿vale? Y así ahora metemos a hacer el deino. A ver, está todo cerrado, ¿no? Ya verás cómo le ha cagado ya. No, vale, está todo cerrado. Vamos a abrirle aquí su puertecita correspondiente. Y por favor, cúrame a este bicho. Es el mismo, ¿no? Es el mismo. Bien, me lo ha curado bien. Sí, señor, me lo ha curado muy rápido. Así es como se tiene que hacer. Ahora reponme por aquí. Reponme todos estos alimentadores antes de irte, ya que estás por aquí. A todo esto, los cámaras tienen que estar ya por aquí, ¿no? Más que de sobra. A ver cómo están de todo. ¡Uf! Necesitan bosque, loco. Necesitan bosque. Tienen poco bosque aquí, ¿eh? ¿Y el res cómo está? De bosque y pradera y eso. Bueno, podemos ponerle más bosque, ¿no? Vale. A ver si se lo podemos solucionar. Porque las cámaras eso no la lían, ¿eh?
Aquí se me ha hecho el giga ya, ¿vale? Vamos a sacarlo. Porque tengo que sacar además un Baryonyx, ¿vale? Que se me acaba de morir. Dios, qué mareo aquí. Estos todavía están jodidos. A ver si puedo ver ahora al Rex. El Rex está bien todavía de bosque y de pradera. Me preocupa mucho la pradera del Rex, ¿eh? Y el Kama todavía necesita más bosque, ¿eh? Vamos a mandar que no duerman al giga, pero ya. Hasta cierto punto, para que no nos la líe. Hay ventajas evolutivas en el tamaño. Ahí está. Y esta giganotosaurus fuerza los... Y a ver cuánto necesita. Grupo social. Puede haber dos, ¿eh? O sea, voy a sacar otro. Pero bueno, de momento uno está bien. Vamos a ver cómo está en este recinto antes de sacar otro que nos la líen. Vamos a intentar mejorar aquí. Uy, el tema del cámara. A ver dónde le puedo poner más árboles, tío. Vale, el cámara está justito de bosque, ¿eh? Está justito, justito, justito. Vamos a ver el Rex, cómo está de pradera. Buf. Madre mía, más justo imposible esto, ¿eh? Más justo imposible, pero bueno, los tenemos ahí bien. El giga debe estar dormido ya, por lo que vamos a transportarlo. Equipo de transporte, llévamelo a su nuevo hogar. Y a ver cómo está aquí, ¿no? Me interesa ver cómo está aquí de bosque, de pradera y todo ese rollo. Tiene agua, ¿vale? En dos sitios por ahí. Podemos fabricarle, o bueno, incubarle, mejor dicho, otro giga para que le acompañe. Y a ver si conseguimos las 4 estrellas, tío. Estaría bien conseguir las 4 estrellas. Está llegando el giga, ¿eh? A ver cómo está este animal aquí. De comodidad, bueno, de momento le sube. Vale, bosque y pradera, genial. No quiero saber nada más. Tú, que te dislocas ahí. Pues le estoy sacando ya a otro compañero. O sea, que va a haber 2 gigas aquí. Y guay, guay, guay. O sea, me sorprende. Pensaba que le íbamos a tener que poner más bosque o algo de eso. Pero está bien, o sea, que fantástico. Y de un momento a otro tenemos que subir las estrellas, ¿eh? O sea, 92 dinosaurios en el parque. ¿92? Si teníamos 90 antes. Y he sacado 3, ¿no? Los dos... Algo se me ha muerto por ahí que no he repuesto, tú. 1, 2, 3, 4, 5, 6... Ah, me falta un Bari, tú. No he hecho el Bari. Pues lo he dicho, que de un momento a otro nos tiene que subir aquí esto, pero ya. Lo malo que nos van a pedir hacer otro hotel. 92 dinosaurios en el parque, ¿eh? Se dice pronto. Y eso pues hace que nos obliguen a poner otro hotel. Que a ver dónde lo ponemos, la verdad, porque no tengo ni idea de dónde lo vamos a poner. Eso es un problema ahora, ¿eh? Igual por aquí, ¿no? Queda el Kentrosaurio, que de hecho lo podíamos sacar ya, ¿no? El Kentrosaurio lo podía sacar ya, sí. Vamos a sacarlo, de hecho. Porque aquí tenemos espacio. A ver, espera, vamos a echar un ojillo primero a ver cuántos pedía cada uno. Aquí el Guayungasaurus. Hasta 20. Guayungasaurus hasta 20. Guayunga. Corito va a pedir bastante también. 24. Corito. El Chonkingosaurus, a ver. 18. De momento 18 es el que menos. Ahí está aquí el Sinoceratops, es verdad. Sinoceratops va a pedir menos. El Sinoceratops que pide 16. Y hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. O sea, podemos meter 2 más. Pues justo. Claro, pero luego me falta el Stego también. Igual tendría que pasar a los Sinoceratops a donde los Ceratopsidos estos, ¿no? Pues no te creas que tenemos aquí mucho espacio. De hecho, los chasmos creo que no pedían pocos más. Bueno, hasta 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Los chasmos eran los que menos pedían, ¿no? A ver, vamos a echar un vistacillo por si acaso. Los toros, ¿cuántos? 13. Y los Styracosaurus, 14. Pues sí, yo creo que vamos a hacer eso. Vamos a pasar a los sinoceratos estos al recinto este. Y así tenemos más espacio aquí. Y aquí pues encendemos esta hatchery y sacamos los Kentros, ¿no? Que Kentros, pues en principio voy a sacar 2. Vamos a modificarlos. Espero que con 2 estén bien. Pues ya he pasado a los sinoceratos para acá. A ver ahora cuando me los traigan cómo están esos bichos aquí. Espero que bien. Y no nos vuelva loco como aquí nuestros amigos cámaras, ¿sabes? Aquí se me ha hecho ya. Tengo las puertas esas cerradas. ¿Y qué se me ha hecho? El giga y el Baryonyx. Pues vamos a sacar primero al Bari. Que se vaya a su sitio. Y luego sacamos al giga y que no lo duerman tranquilamente, ¿sabes? Después de cerrar esa puerta. Este giga. Que va a ser la parejita del que ya tenemos. Vamos a mandarle que no lo duerman. Espero que no tarden mucho. ¿Y cómo va aquí?
Nuestros... que dentro ya casi están también, ¿eh? O sea, las cuatro estrellas ya la huelo, tío. Ya la huelo. Los sinoceratos también, interesante. Nos los están trayendo ahora. A ver cómo están estos dinos aquí metidos. Espero que estén bien también. Vamos a ver. Ahí nos lo dejan. Dime cómo que está bien. Todo bien, ¿verdad? Todo correcto. Bosque bien, pradera bien. Socialización guay. Población guay. O sea, todo maravilloso. Fantástico. Incluso le podíamos meter otros sinoceratops, ¿no? Vale, pues les estoy haciendo otros sinoceratops ahí para que estén guays. Y vamos a sacar a los gentros estos por aquí. A ver cómo están. Espero que estén bien. Bueno, el recinto este seguro están bien, ¿no? Pues habrá que ver cuántos necesitamos de estos mismos. Qué bonito el gentro, la verdad, con sus pinchitos ahí. Vale, de pradera y bosque están guay. Y de población, a ver, necesitan tres, ¿eh? Tengo que sacar otro urgente. Tormenta. Vamos a cerrar los refugios ahí. Aquí está el giga este ya dormido. Que nos lo pasen para su recinto. Ahí está. Y macho, ¿qué pasa con mis cuatro estrellas? No me las dan, tío. No me las dan. Tenemos 96 dinos ya. Y ahora me va a venir la tormenta y me va a joder, ¿eh? Vale, parece que al menos no es tornado, ¿vale? Me han dado ya este coche a que me repare por aquí algunas cositas que me han roto. Que reponga los cometeros por aquí. Que no sé cómo se me han gastado tan rápido los de aquí del giga, pero bueno. Y ya están llegando el segundo giga ahí a su zona, ¿vale? De momento la cosa está tranquila. Tenemos a los dinos cómodos, ¿no? Como es normal. Pero bueno, gracias a las vallas estas de hormigón electrificado están ahí aguantando guay. Mira, aquí tenemos ya el sinocerato. Vamos a sacarle. Y esto lo apagamos ya. Ahí está. Y el otro que entro me urge también, ¿eh? Que esos están incómodos ahora mismo. Fíjate. 19 bajando, ¿sabes? Rápidamente. Necesito que salga ya. Parece que ha pasado la tormenta. Están todavía los dinos nerviosos. Voy a esperar un poquito para cerrar los refugios antes de nada. Mira, mira, mira el que entro, mira el que entro. Ya está, ese que entro se me ha escapado, ¿eh? Ese que entro se me ha escapado. A ver si me lo puedo dormir. ¡Corre, corre, por favor! ¿Dónde está ese recinto? ¡Me he perdido! Aquí. Solicitud recibida. Me lo ha roto, me lo ha roto. Cago en la leche. Corre, conducir vehículo. Vamos para allá. Parece que no se me ha escapado ninguno más. Y ese está ya dormido. O sea que vamos a abrir ya los refugios. Señoras y señores. ¿Y este qué hace por aquí? Está nervioso, pero bueno. Como está ya alejado de la valla, todavía no es un problema. Espero que me dé tiempo a llevarle a ese otro compañero a su sitio. Estamos casi, estamos casi, macho. 98 dinos, estamos ahí que ahí, tío. Necesito, no sé qué necesito, macho. A ver, vamos a ver, echar un vistacillo aquí a la gestión. Mira, necesito a lo mejor un refugio, ¿no? Poner un refugio, vamos a ponerlo, el refugio. Mira, estoy justo haciéndolo, ¿vale? Reponiendo los comederos. O sea, sin problema. Pues refugio puesto ahí. Espero que eso ahora cuando se construya me mejore. Uy, me mejore un poquito todo, ¿vale? A ver, ¿este a dónde vaya? No ha sacado, ¿no? Está yendo por aquí a reponer estos por aquí. Vale, pues luego me repones ese de ahí. Se me ha construido ya el refugio. Y macho, ¡ah! No lo consigo, tío. A ver, ¿qué necesito aquí? Joder, si es que fíjate, tenemos el transporte, la diversión, la bebida, la comida al 100%, ¿sabes? La puntuación de compra es súper alta también. La visibilidad de los dinosaurios es en lo que más fallamos, tío. ¡Ah! ¡Qué rabia! ¡Qué rabia! La visibilidad es lo que más me cuesta de mejorar, tío. O sea, eso lo tenemos muy complicado de mejorar. La visibilidad, a ver. Es que fíjate, o sea, si es que cubro todos los recintos prácticamente. Cubro prácticamente todos los recintos, tío. Mierda, enfermedad, creo. No sé si ha sido enfermedad o qué narices ha sido. Apagón. No sé qué ha sido eso, tío. Enfermedad, enfermedad. No te vayas de aquí, que está aquí el enfermo, tú, loco. Cúramelo, pero ya. Rapidito. ¿Se ve desde fuera? Se ve desde fuera, mira, tengo aquí a todos los coches, loco. Corre, corre, corre. Que encima se chocan aquí, ¿sabes? Ahí está, genial. Lo hemos conseguido parar ahí rápidamente. Uf. Qué miedo me dan los brotes estos, ¿eh? De verdad te lo digo. Nada, ya me está diciendo lo que más temía. Capacidad escasa. Hay que poner el otro hotel. Sea donde sea, tengo que buscarle sitio. He quitado aquí un restaurante porque no me había fijado que tenía aquí otro, ¿vale? Teníamos dos restaurantes aquí pegados y este lo tenía vacío, ¿vale? No entraba nadie a este. O sea, que he quitado. Y aquí el hotel, pues yo creo que lo tengo fácil, ¿no? Lo vamos a poner aquí en esta esquinita. Vamos a retocar aquí esto, quitando un poquito el agua.
por aquí. Ahí está. Vamos a quitar estos árboles también, que no me molesten. Así puedo ver el huevo que tengo exactamente. Eso está planito, más o menos. Más menos que más, ¿no? Pues ahí va a ir. Sin complicaciones, sin reventarme la cabeza. Por aquí el caminito. Y ahora voy a igualar por aquí un poco el terreno, ¿no? Para que no se me quede... Voy a suavizarlo por aquí para que no se me quede esto así muy feo. Pues ahí está, a ver qué pasa cuando se me haga el hotel. Con un poquito de suerte, subimos a las 4, ¿no? Por favor, me encantaría subir a las 4 hoy. Sin tener que hacer otro recinto de nada, ¿vale? Pues podemos hacer, pues ya lo habéis visto, el del Dracorex y todo esto, que todavía no lo hemos hecho. O sea, tenemos cositas por hacer todavía, ¿eh? Luego el carno, el sucho. O sea, bueno, hoy hemos metido el... Los kentros, los cámaras, los 2 gigas. Y yo creo que debería ser suficiente para subir a las 4 estrellas, tío. No me jodas. ¿Qué se me hace ahí, eh? ¿Se me está construyendo? Vamos, tenemos un nuevo hotel. Se me habrá ido todo esto a la de madre, ¿no? Mira, capacidad aceptable, ¿eh? Ni siquiera me ha subido a genial, tío. Míralo, ahí estamos. Ahí estamos, joder. En tu caso... Las 4 estrellitas y un poquito más, ¿eh? Qué buena. Casi 4.5. Genial. Primero, voy a echar un vistacillo a cómo se me ha quedado todo esto. Porque no sé si... Imagino que a lo mejor ha empeorado. O igual no tiene por qué. Ha empeorado un poquito, ¿no? Porque como hay más gente, necesitaremos poner... Pues eso, retocar todo un poquito. Pues se me habrán llenado muchos establecimientos. Bueno, por aquí ninguno de los que estoy mirando está lleno, ¿eh? Por aquí estará alguno más lleno, ¿no? Que es donde está, donde están los problemas. Tanto de sex como de bebida. Hace falta aquí algún empleado más. Vamos a ponérselo en un momentito. Bueno, de hecho están casi hasta arriba ya, ¿eh? Vamos a ponerle uno más. Y tendremos que poner a lo mejor algún bar o algo. Sí, porque esta gente no mejora. O cambiarla por un restaurante normal. Que es que el restaurante de comida rápida es un poco mierda. Pues con 4 estrellitas se ve la vida de otro color, ¿no? Vamos a ver qué nos han desbloqueado por aquí. Vamos a ver el mapa de expediciones. Bueno, espérate. Lo primero y más importante. Arrancar esto. Y estudiar las vacunas. Porque como se nos ponga enfermo de alguna vacuna que no tengamos, va a ser las risas. ya lo digo. ¿Qué pasa? Ah, que todavía no se me ha incubado, no se me ha acabado esto. ¡Vamos, por rapidito! Ahí está. Se ha enterado de que le he puesto fino. 4 minutos, o sea, vamos a tardar bastante. Espero que no se me pongan malos. De todas maneras, eso lo veremos en el siguiente vídeo, ¿no? Vamos a ver qué tenemos por aquí desbloqueado. Tenemos Mayunga, bastante interesante. Además lo hemos visto poco. Mamenchisaurus, bastante interesante también. Y el Lalo, muy, muy interesante. Por ahí las vacunas y luego mejoras de edificios. Bueno, cercados aquí, nada. O sea, seguimos teniendo eso. Y mejoras de edificios, necesito... El índice de éxito este, ¿no? Por tenerlo, ¿sabes? Y poquito más, por ahí, la verdad. Luego, aquí pues nos habrán desbloqueado ya los últimos recintos de... Bueno, los últimos recintos, las últimas ubicaciones de expedición, ¿no? Bueno, no, mira, todavía me queda por aquí... Ah, bueno, claro, está lo del Mayunga. Pero sí, por aquí tenemos que tener el espino. Mira, el Spinosaurus. Tenemos por aquí también más espino. Interesante, pues igual vamos de cabeza por el espino, ¿no? Mira, no, vamos a ir de cabeza... Uy, el estegosaurus también es interesante. Pero no, he visto por aquí el... El apatosaurus. Vamos a ir de cabeza por el apatosaurus. Bueno, venga, ya por el estego también, va. Por ahí había estego y por aquí creo que había estego también, ¿no? Venga, y así para el próximo día hacer un recinto ahí de herbívoros todo guapo. Por aquí se me ha muerto algo. A ver, menos mal que ha sido un anquilo de estos que... No sufren prácticamente. ¿Un qué? ¿Cuál ha sido este? El Krypton, ¿no? ¿Cuál? Sí, el Kryptonsaurus. Vale, vale. Pues saquemos uno. Y poco más, chavales. O sea, hoy hemos conseguido las 4 estrellas. Nos queda muy poquito para acabar. O sea, muy poquito. En cuanto saquemos unos cuantos dinos más y eso, yo creo que... Bueno, seguramente nos obligan a poner otro hotel. Fíjate, 5 estrellas aquí en lo de los visitantes. Increíble esto, ¿eh? Súper contento estoy, la verdad. Y casi 100 dinosaurios ya en nuestro parque. Pff, sin palabras. Ya sabéis, chavales, que si os mola Jurassic World Evolution y os ha molado el vídeo, pues darle un buen like, ¿no? Suscribiros si no lo estáis. Y hasta luego.